Luca Lapadula, que saludó a la gente, saludó a los hinchas, saludó a los periodistas. Y bueno, lamentablemente en esta oportunidad no hubo declaraciones por parte ni de Lapadula ni de Luis Abraham. Ahí está el peruano, el ítalo peruano, que jugó el fin de semana con el Benevento, unos minutos nada más. Se habla de la posibilidad de cambiar de equipo, de estar en la Serie A. Se menciona que tiene un salario bastante alto para ser de Serie B, de segunda división en Italia. Y también es por eso que el Benevento desea venderlo, desea que también continúe su carrera en un equipo de primera, ¿no? Porque tiene el nivel, claro que sí, de un delantero de primera división en Italia. Así que estaremos al tanto. Pero bueno, como menciono, no venía jugando después de la Copa América, estuvo de vacaciones, se integró un poco tarde a los entrenamientos, a la pretemporada en el Benevento. No jugó la primera jornada, jugó eso sí el fin de semana, como mencionó, ayer domingo por la... Está en el aeropuerto. Al ángulo, un saludo al ángulo, al ángulo. Ahí está. Oh, Luis Abraham. Abraham, no lo dejes pasar a Suárez. Luis Abraham. Abraham es el que está cerca y el que está más atrás en la pausa. Abraham. Es vivo, ahí está. Gianluca, ahí está Gianluca, la Paola. Un saludo a Chávar, un saludo a Chávar. Un momento, ahí está el público que se va. Abraham. Por supuesto, el hincha peruano que está en el aeropuerto. Al ángulo, un saludo al ángulo, al ángulo. Ahí está. Oh, Luis Abraham. Abraham, no lo dejes pasar a Suárez. Luis Abraham. A Suárez le metes el tabazo. Ahí lo vemos de acá. Gianluca Lapadula ha decidido ir a la concentración. Luis Abraham, Lapadula, lo cagas a Godín. A Godín lo cagas. No sé cómo va a salir el carro, miren, acá está toda la prensa. Están las cámaras también de Movistar Deportes también. Es una locura. Este es el ángulo del carro que va a llevar a Gianluca Lapadula rumbo a la concentración en el hotel de Miraflores. Ahí lo vemos entonces. Una panorámica con todo el público. Acá también en la parte, esta es la parte del hotel, de la parte del hotel. ¿Por dónde va a salir Gianluca Lapadula? Ahí está Eli Linares y atrás Gianluca. Lo tenemos de todos los ángulos. Un saludo para toda la gente que se está conectando a la transmisión del Instagram de Movistar Deportes. Bueno, es complicado que los jugadores hablen. Justamente han puesto el marco de seguridad para evitar que hablen. No hemos tratado de sacarle algunas palabras, pero es complicado, ¿no? Por el tema sanitario, han tratado de evitar que se expongan con el público y por eso subieron por el segundo piso. Así que ahí lo vemos entonces en el Luca. A las 8:30 llegará Raúl Ruiz Díaz, ¿no es cierto? Raúl Ruiz Díaz llegará a 8:30 de la noche y luego a las 9:40 de la noche lo hará Yosimar Yotún para que a las 10:30 se cierren las llegadas con Paolo Guerrero, que será el último en... Gabriel, unos minutos podría ser, por favor. Tranquilo, por favor. Tranquilo, ya, nomás, ¿cómo te sientes otra vez de volver a la selección peruana? Bueno, me siento, primero que nada, buen día para todos. Me siento muy feliz, orgulloso. Y bueno, con muchas ganas ya de estar acá entrenando con mis compañeros. ¿Vienes en un extraordinario momento haciendo goles con continuidad en el Colo-Colo de Chile? Sí, bueno, en este momento estamos bien como equipo. En lo personal me está yendo muy bien. Así que muy contento por el momento que estamos viviendo. Una fecha donde tenemos que lograr pues la mayor cantidad de puntos posible, Gabriel, no hay margen de error para Perú de alguna manera, ¿no? De verdad que sí, hay que tratar de pensar en el primer partido que es Uruguay, que va a ser el más importante de los tres, porque es el primero, así que iremos y bueno, nos prepararemos para ir a buscar los puntos. ¿Qué sensación a tu país? ¿Qué sensación se te viene? No, bueno, me estoy preparando para que pueda estar a las órdenes del profe. Van a ser puntos muy importantes para la definición de la clasificación, así que vamos a estar preparados para estar atento ahí al momento. ¿No van a jugar Cavani, no van a jugar Luis Suárez, no van a jugar Cuates? Bueno, creo que tenemos que estar preocupados en nosotros, tratar de descansar ahora y preparar el partido para el miércoles, así que, y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible para conseguir los tres puntos. ¿Es posible que haya público? Entre hoy y mañana se va a decidir. ¿Qué tan importante sería para ustedes la presencia del público? Bueno, siempre es importante el público, las personas, porque son lo que hacen el espectáculo, así que feliz y si vuelven, feliz. ¿Mensaje para el hincha peruano? Bueno, contento y feliz de volver a estar y bueno, y si les toca apoyar, hay que apoyar de todo el lugar. Así que, bueno, un abrazo. Vamos arriba. No es malo, gracias.
Me siento bien, ya me siento. No hay una situación de ganar el partido, los partidos, ¿no? ¿Cómo? No hay una situación de diferente en cuanto a lograr los puntos ante Uruguay y Venezuela, los tres puntos de este lucho, ¿no? No hay margen de error para Perú, ¿no? Estamos igual, estamos a fondo de la tabla y tenemos que sumarnos. Lucho, ¿qué está opinando Agustín, que ayer metió gol y está cada vez más cerca de la selección? ¿Cómo? Agustín metió gol ayer, Farfán, y está más cerca de la selección. Contento, yo siempre hablo con el negro, así que contento por él y por su regreso. Creo que él no tiene que demostrar de nada a nadie, él sabe lo que es, así que nada, contento por él. Lucho, ¿no te vamos a confiar? ¿Te sientes bien? ¿Cómo se amaneció? No, está bien. Ahora esperamos. O sea, ¿Lucho juega? Yo que siempre juega, depende del entrenador.